Pedagogía. Producción y animación. Bienvenida también a la nueva carrera que se incorpora a partir de este semestre a esta división, Ingeniería en Producción Musical. Bienvenidos. Reciban todos, por favor, un cordial saludo a nombre de nuestra rectora, la doctora María Hortensia Irma Lozano e Islas, rectora de nuestra Casa de Estudios. Por supuesto, también de nuestro vicerrector académico, el maestro Jaime Vicente Illescas Lozano, vicerrector académico, así como de todo el consejo directivo de la institución. Agradezco la amable presencia del arquitecto Juan Pablo Gayol Bulnes, presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos. También, por supuesto, la grata presencia del licenciado Mauricio Pardo Ruiz, subdirector de Desarrollo Artístico, Cultural y Patrimonial del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Bienvenido. Tengo el honor de darles a todos y a todas la bienvenida a este Congreso de Artes y Humanidades, Trazando Horizontes Emergentes. Un personaje que seguramente todos en este recinto conocemos es Andy Warhol, un ícono, un personaje seguramente disruptivo, artista plástico, actor estadounidense, y sobre todo conocido por formar parte de quienes generaron este nacimiento y desarrollo del pop art. Seguramente ustedes lo conocen. Y él en algún momento mencionó: la idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga. Y esta frase me parece muy propicia para los estudiantes de esta división de Artes y Humanidades, porque definitivamente los futuros profesionistas de las carreras que hemos mencionado antes están para generar obras que les trasciendan. Hoy, este es el escenario para generar competencias en cada uno de ustedes, para que puedan generar un legado, para que dentro de 50 o 100 años recuerden a esos ingenieros en producción musical, a esos arquitectos, a esos comunicólogos o diseñadores, pedagogos, licenciados en lenguas extranjeras o licenciados en producción y animación que generaron un legado, que independientemente de que alguien ya haya trascendido a otro plano, las personas los recuerden. Y es que el modelo educativo de la Universidad del Valle de Puebla está orientado a eso, al aprendizaje permanente. Ninguna persona puede decir: ya lo he aprendido todo, ya lo sé todo, ya nada pueden enseñarme. Eso seguramente ocurrirá hasta el día en que cada persona fallece. En ese momento dejas de aprender. Mientras tanto, debemos de vivir con la actitud de aprendizaje. Necesitamos vivir con gran actitud entonces cada evento que preparan nuestros coordinadores académicos para nosotros. Cada clase, cada visita, cada actividad que nuestros docentes programan, deben hacernos preguntarnos lo siguiente como estudiantes: ¿qué puedo aprender hoy?
El único día desperdiciado es aquel en el que no aprendimos nada. ¿Cómo puedo ser hoy una mejor persona que la que fui ayer? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Saben por qué? Porque la realidad del mundo laboral de hoy es que es cada vez más competitivo, y hoy es más competitivo que ayer, y cuando ustedes egresen de su carrera va a ser más competitivo que el día de hoy. Ya sea para aquellos que han decidido emprender su propio negocio, su propia organización, o para aquellos que han decidido postular para una vacante en una organización. Porque todos los días hay cientos de profesionistas en el área de artes y humanidades buscando un empleo. Así que este es el momento de analizar qué características me hacen más elegible que los demás. ¿Por qué me van a elegir a mí en una posición laboral? Sin duda, sus conocimientos van a ser la primera característica que los van a hacer elegibles. Pero tienen que saber algo. Hoy las empresas están buscando nuevos colaboradores en los que requieren actitud, resiliencia y ganas de aprender. Por eso, la atenta exhortación a todos y a todas hoy es: aprovechen al máximo los conocimientos, las aportaciones y las experiencias académicas y profesionales que los panelistas, los ponentes y los talleristas de este congreso les vienen a compartir, porque lo hacen con la única intención de ser generosos y compartirles su conocimiento. Porque vienen a apoyarnos a generar en ustedes esas ventajas competitivas como profesionistas. Voy a aprovechar este espacio para agradecer la amable participación y apoyo que siempre nos brindan cada uno de nuestros profesores y a quienes veo aquí. Creo que este también es un momento como estudiantes para ser agradecidos. Yo los invitaría hoy a que se acerquen a sus docentes y les digan: gracias por lo que me compartes, gracias por enseñarme, gracias por regañarme, gracias por estresarme, gracias por hacer de mi vida algo más difícil cada día con tus tareas y tu EDX. Gracias. Acérquense hoy a agradecérselos, por favor. Asimismo, creo que los docentes merecen un aplauso, ¿no? Asimismo, quiero reconocer el esfuerzo de nuestros coordinadores académicos, de nuestros profesores de tiempo completo. Gracias, maestros, por hacer realidad hoy este evento académico en favor de los alumnos de Artes y Humanidades. Gracias, maestro Ivanoe, creo que sus alumnos quieren verlo, y al maestro Pedro, creo que los quieren ver y aplaudirles. Gracias, Saúl y Sergio, por toda su entrega y su apoyo. Gracias, Isael. Muchas gracias. Maestro Luis Miguel, muchas gracias por todo el apoyo. Omar Alexis, gracias por todas las enseñanzas. Y al ícono de la moda, gracias, maestro Víctor. Recuerden, la idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga. Vivan
experimenten y sean agentes de cambio. Dejen un legado positivo, creativo y humano por donde pasen siempre. Enhorabuena, y sabemos que este Congreso de Artes y Humanidades, Trazando Horizontes Emergentes, será de gran éxito. Muy buen día a todos y a todas. Muchas gracias a la doctora María de Jesús Espino Guevara por estas palabras que dirige a todos nuestros estudiantes. Continuando con nuestro programa, me permito darle la palabra a nuestro invitado, arquitecto Juan Pablo Gayol Bulnes, quien también nos dará unas palabras en el marco de la inauguración de nuestro Congreso. Hola, buenos días. Bueno, creo que les voy a hablar a los de diseño gráfico, que son los que más gritan, aunque normalmente le hablo a arquitectos. Y siguiendo lo que les acaban de comentar, creo que lo que les diría es, recuerdo cuando hace algunas primaveras estaba sentado donde están ustedes, y veía gente hablarme de cosas, y como bien decía, muchas veces crees que ya sabes todo, y no hay un día que no aprendas cosas nuevas. La semana pasada hablaba con alguien de mi oficina, con una arquitecta joven, y me decía, es que le estaba reclamando que no me daba cosas, que no me proponía cosas. Y me decías, ¿qué te digo? ¿Qué te enseño a ti? Los chavos son la mayor fuente de imaginación. Aprovechenla. Saquen todas sus ideas de la cabeza y, como decía, trasciendan. Están en el mejor momento de su vida, y dense cuenta de ello. Disfrútenlo y aprovechen todas las oportunidades que tienen. Con eso termino, soy muy breve. Buen día. Agradecemos al arquitecto Juan Pablo Gayol Bulnes por el mensaje. Para dar inicio a las actividades del Congreso Interdisciplinario de Artes y Humanidades, solicito a la doctora María de Jesús Espino Guevara realizar la inauguración formal de nuestro evento. Bien, pues me voy a permitir solicitarles muy atentamente que para realizar este acto protocolario nos pongamos de pie, por favor. Muchas gracias. Bien. A nombre de la doctora María Hortensia Irma Lozano e Islas, rectora de la Universidad del Valle de Puebla, me es muy grato declarar formalmente iniciados los trabajos del Congreso de Artes y Humanidades 2023 de la Universidad del Valle de Puebla, Trazando Horizontes Emergentes, siendo las 10 horas con 25 minutos del día miércoles 15 de noviembre de 2023. Enhorabuena a todos. Muchas gracias a la doctora María de Jesús. Demos un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Despedimos a nuestro presidio. Los congresos de la Universidad del Valle de Puebla son congresos con causa en la búsqueda constante de apoyar y contribuir a la sociedad. El Congreso Interdisciplinario de Artes y Humanidades apoyará a la Asociación Civil NUNU Puebla, Nuestra Niñez Unida,
A quienes les cedo el micrófono para que nos puedan contar sobre su noble labor con los niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones y retraso en el desarrollo. Bueno, hola, buenos días a todos. Me quiero presentar primero. Yo soy Fernanda Puga, soy la directora y fundadora de Nunu Puebla. Y vamos a empezar el día de hoy, antes de que les platico más acerca de la fundación, con una pequeña actividad. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Les quiero pedir a todos que por favor cierren los ojos, va a ser algo muy pequeño, pero muy significativo para que podamos reflexionar acerca de lo que viven niños y niñas día a día con alguna discapacidad, alteración o neurodivergencia. Entonces, vamos a empezar. Una bandada de aves salpica el cielo celeste del Mediterráneo. Las olas del alocado mar te despiertan a bordo de tu barco cuando aún no se asoma el sol al horizonte. Agua helada y salada salta a bordo, te despeina y te asusta. Ahora bien, si no mal recuerdas, la temporada náutica en Grecia comienza en abril y termina en noviembre. Pero aquí tenemos dos problemas. El menor de ellos es que estamos en noviembre. El mayor problema es que tú te encontrabas en el centro mexicano-libanés poniendo mucha o tal vez poca atención a la directora de Nunu Pueblo, cuando de pronto tu realidad se sumó ante los cientos de miradas presentes, arrastrándote al año cero de nuestra era. De vuelta a tu velero, sumerge su cabeza en las olas para intentar despertar, pero una señora que dobla tu estatura te jala del brazo visiblemente asustada. Mientras te regaña sin saber bien de qué, intenta reclamarle, pero tus palabras no tienen sentido ni resuenan en su cara. Parece que no te está escuchando. Otro adulto, un hombre, se ríe acercándose. Te carga y te sumerge nuevamente en las olas. A ti no te gusta, pero él piensa que te divierte. Son tus padres, en una época atemporal, completamente ajena. Tu estatura de adulto y tu raciocinio universitario se borraron en medio del mar, en medio de un sueño de locos. Tu mente se queda pasmada. Eres un pequeño navegante griego, no mayor a 5 años. Hagamos hincapié sobre realidades que comienzas a notar. No tienes tu celular, no tienes traductores ni inteligencia artificial, no tienes internet ni electricidad, motores o medicamentos. En medio de este viaje, con sed y hambre, balbuceas pidiendo comida o agua, pero tus nuevos intentos no pueden hacer caso para tus papás. Ellos se limitan a darte una manta para secarte. No sabes dónde ni cómo van al baño. ¿Cómo le hace esta gente? ¿Apunta hacia el mar? ¿Tienen cubetas? ¿Siquiera tienen papel higiénico? Preguntar nuevamente resulta en un insignificante ejercicio que acaba en una cucharada de aceite de oliva, porque los remedios caseros obviamente van a corregir las barreras de comunicación. Pero el tiempo no perdona. Con la ropa sucia, mucha hambre, sed e incluso dolor en las costillas, alguien te empuja y estás en nuestro tiempo, una vez más en el auditorio, en este pleno siglo XXI. Les voy a pedir ahora, por favor, que abran los ojos. Vamos a pasarle a la siguiente. Esto es una realidad que viven a diario niños, niñas y adolescentes que presentan alguna discapacidad, algún retraso en el desarrollo del lenguaje, alguna neurodivergencia. En su día a día, en todos los contextos en los que están inmersos, ya sea escuela, en la casa y en otros contextos sociales como el ir al juego, a los juegos en el parque, ellos presentan lo que vemos aquí. Muchas personas no los comprenden, no saben qué es lo que quieren, no saben qué es lo que están buscando y hay mucha incomprensión. También presentan problemas sociales, porque si hay una barrera en la comunicación, ¿cómo pueden hacer amigos? ¿Cómo pueden relacionarse con otras personas? ¿Cómo le pueden decir a su papá, a su mamá, a sus cuidadores que tienen hambre o que tienen sed?
También algo que sucede frecuentemente en las escuelas y que en este momento actual, ya no importa en qué grado, desde preescolar hay mucho bullying. Están señalados, están estigmatizados, y algo que también sucede en las escuelas es que ya las maestras, los maestros, directivos, los tienen muy etiquetados, ¿no? Es un niño con autismo, no puede trabajar solo, necesitamos una maestra sombra y necesitamos que alguien esté con él completamente, sin siquiera pensar en las necesidades que tienen ellos, sin siquiera saber si tienen hambre, si tienen sed, si tienen sueños, si hay algún sonido que le molesta. Y también algo que esto va a generar mucho en general en las personas y en los niños es un sentimiento de frustración, porque no pueden comunicarse, porque saben que existen estas barreras que ellos no las presentan. Las barreras son impuestas por los medios, las barreras son impuestas por las otras personas. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Lo que nosotras hacemos en UNU Puebla es brindar estos espacios con estas tres características principales. Cuando llega un niño o una niña, hacemos una evaluación para saber cuáles son las necesidades y los objetivos que vamos a alcanzar. Y a través de los servicios terapéuticos, nosotros les brindamos un lugar seguro donde pueden relacionarse y pueden explayarse en todo su ser. Un lugar lleno de amor donde comprendemos sus necesidades y velamos por ellas, y también un lugar lleno de comprensión, porque no es solamente que nosotros entendamos qué es lo que sucede, sino también darle a entender a los demás cuáles son las necesidades que ellos están presentando y los objetivos que tenemos que hacer como sociedad para crear un mundo más incluyente. La siguiente, por favor. En UNU Puebla brindamos atención integral. Esto quiere decir que nos vamos a enfocar en trabajar todas las áreas del desarrollo de los niños. Damos terapia de lenguaje, donde vamos a trabajar todas las habilidades del desarrollo lingüístico y cognitivo. También brindamos terapia física, donde vamos a trabajar toda la parte motriz. También brindamos terapias de aprendizaje para que puedan aprender a leer, a escribir, así como terapias de habilidades socioadaptativas, que son habilidades que a veces las personas con autismo, que presentan un grado de autismo o discapacidad intelectual, se les pueden llegar a dificultar. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que nosotras buscamos es brindar una mejor y mayor calidad de vida, y no solamente a los niños y a las niñas que se presentan en UNU Puebla, sino también a toda la familia y a todo el contexto que está alrededor de ellos. Algo que en general siempre les comento a las familias y a las escuelas es que no nos tratemos como enemigos o contrincantes. Somos un equipo que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Yo entiendo perfectamente a los maestros cuando me dicen: es que yo no sé cómo trabajar con este pequeño que está dentro del espectro autista, o este pequeño que es sordo, o este pequeño que presenta alguna debilidad visual. Entonces, esa es nuestra labor en UNU Puebla, poder brindar estas herramientas tanto a los niños y las niñas y adolescentes como al contexto para que todo el mundo se vuelva mucho más incluyente. Actualmente en UNU Puebla contamos con un servicio de becado. En UNU Puebla ahorita el 58% de nuestros pacientes están becados y el 42% no cuentan con una beca. ¿Cuál es la razón? Pues principalmente por el tema de que tenemos que generar autosostenibilidad en la asociación, y a veces no podemos brindarle la beca a todos los que llegan a asistir o que la llegan a requerir. Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestro alcance? Nosotros actualmente trabajamos con familias que vienen de diferentes municipios de la ciudad, del estado de Puebla. Atendemos a familias de Pahuatlán, de Zacatlán, también de Chignahuapan, de Tezuclán, Huetzalan, algunos lugares más cercanos como Cholula, Atlixco, Huejotzingo, así como Tepeaca y Amozoc. ¿Por qué logramos atender a estas familias? Porque nosotras también a veces nos vamos moviendo y trasladando a otros lugares para poder brindar esta atención integral. Como bien es conocido, a veces los servicios se centran como en las capitales, y lo que también buscamos hacer es que el servicio pueda ser accesible y que pueda llegar a otros lugares y no se centre solamente en la ciudad de Puebla. Nosotras contamos con varios aliados con los que trabajamos en conjunto. Trabajamos en conjunto con la Fundación Carlos Hahn, que trabajamos para seguir impulsando la educación. Trabajamos con
varias escuelas, entre ellas LINO, que es Alternativas de Desarrollo Infantil, que nos han brindado mucho apoyo en la recaudación de fondos, y trabajamos con otras asociaciones como Una Sonrisa para Puebla, que reconstruye a pequeños con labio paladar hendido. Asimismo, también tenemos como este servicio de voluntariado con la Volkswagen, y hoy por hoy estamos aquí con la Universidad del Valle de Puebla. Siguiente, por favor. Algo que también queremos venir y comentarles a ustedes es que nosotros, como una asociación civil y como atención primaria a la niñez y a la infancia, necesitamos apoyo en general de todas las personas. ¿Qué es lo que ahorita nosotras estamos buscando? Pues generar más difusión. ¿Y cómo ustedes nos pueden apoyar? En primer lugar, pues seguirnos y compartir nuestras redes sociales, apoyarnos con donaciones en especie, ya sea juguetes, papelería o cualquier cosa que ustedes crean que nos puede ayudar y servir, y también con donaciones monetarias a través de PayPal y Mercado Pago. No sé si alguno hasta aquí tenga dudas o preguntas o algo que quisiera conocer acerca de NUNU Puebla. ¿Le podemos pasar a la siguiente? Nada más me queda pues agradecerle a las personas que nos trajeron aquí a estos congresos con causa. Para nosotras es muy significativo poder estar presentes y saber que no somos las únicas que queremos ir cambiando cada vez más el mundo, que hay personas que también se pueden sumar en esta visión de un mundo mucho más inclusivo. Muchas gracias. Demos por favor un fuerte aplauso a NUNU Puebla. Estoy segura que la comunidad de artes y humanidades de la Universidad del Valle de Puebla apoyaremos su misión de ayudar a los niños y adolescentes con discapacidad. Para dar inicio a nuestro ciclo de conferencias, el día de hoy nos vestimos con manteles largos, porque nos acompaña Samantha Enríquez Hostos, licenciada en Relaciones Industriales, orgullosa venezolana que vive en México desde hace 8 años. Actualmente es gerente de marketing y comunicaciones en la empresa Cinia, en donde se encarga de toda la comunicación interna y externa de la marca. También lleva la parte comercial de la división textil de la mano de Giovanna Apodaca Moreno, diseñadora de modas egresada de Trosmer Centro Universitario, que se ha destacado por su labor creativa dentro de la industria textil y de moda. Actualmente es la encargada del desarrollo de proyectos textiles dentro de la empresa que la ha visto crecer. Juntas nos galardonan con su presencia representando a Cinia, un proyecto que lleva 18 años transformando vidas con el poder humano. Y es gracias a ese poder que Cinia cuenta con la visión de ser una empresa ejemplo en el mundo, líder en la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Es gracias a ese compromiso que se destacan en la certificación internacional Great Place to Work, misma que los reconoce como una empresa donde se fomentan y realizan buenas prácticas en materia laboral, porque logran priorizar el bienestar del trabajador y un correcto ambiente de trabajo. A su vez, Cinia cuenta con el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que lo certifica como una empresa donde se fomenta la igualdad de oportunidades e inclusión para los sectores vulnerables de la población mexicana. Gracias a sus diferentes servicios, algunos de sus principales clientes son Farmacias de Similares, Bimbo, Estrella Roja, Auditoría del Estado, Green Carson, San Marcos, La Vista, IPED, Kitsania, entre otros. Sin más por el momento, los dejamos con la participación
de Samantha Enríquez y Giovanna Apodaca, quienes nos van a platicar de Cinia, la empresa favorita de Adele. Demos un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Samantha, gracias por esta tremenda presentación y les agradezco a ustedes por estar el día de hoy acá, escuchándonos y compartiendo, pues, experiencias. Ok, primero, ¿cómo se ve la inclusión? ¿Sí? Partiendo desde la premisa de la exclusión, tenemos el primer círculo, no sé si lo logran ver todos, pero tenemos un círculo en el medio donde todas las personas son convencionales, ¿ok? Y alrededor de este círculo tenemos personas convencionales y con discapacidad. Personas convencionales o regulares. La segregación es un grupo de personas sin discapacidad y otro grupo con discapacidad. La integración es un círculo donde yo digo, ok, tengo una empresa, tengo personas con y sin discapacidad, sin embargo, tengo un círculo con personas con discapacidad y tengo otro círculo con personas sin discapacidad. Y la verdadera inclusión es en donde todos en un mismo círculo convivimos con personas con y sin discapacidad. Primero vamos a desmentir algunos de los lenguajes incorrectos, porque la inclusión también es parte de cómo nos comunicamos. No se dice discapacitado, no se dice personas con capacidades diferentes, se dice persona con discapacidad, ¿ok? No se dice minusválido, se dice persona con discapacidad motriz, no se dice sordomudo, sordito, se dice persona con discapacidad auditiva, no se dice cieguito, se dice persona con discapacidad visual, y no se dice trastornado o loco, se dice persona con discapacidad psicosocial, y no se dice retrasado o angelito, se dice persona con discapacidad intelectual. Si se fijan, en todas anteponemos primero a la persona antes que su discapacidad, porque la discapacidad no es algo que lo defina, ¿ok? Comunidades verdaderamente incluyentes. En la Tierra, 1.000 millones de personas con discapacidad, eso quiere decir el 15% de la población, según la Organización Nacional de las Naciones Unidas, 1.300 millones de personas subsisten con menos de un dólar diario. En América Latina, el 70% de la población con discapacidad está desempleada. Es una comunidad totalmente desconocida. Para la mayoría de nosotros no hemos estudiado o trabajado con personas con discapacidad. Prácticamente los vemos, o muy poco, los vemos pidiendo en la calle, ¿okay? No hay una verdadera inclusión. El 15% de la ONU versus un 6% que dice la INEGI que tiene población con discapacidad. 30% de jóvenes tienen alguna discapacidad, asisten a una escuela. En Puebla, 287.850 personas con discapacidad habían en el INEGI según el 2010. Ahora un poco de Cinia, ya hicieron un resumen bastante completo. Sin embargo, es una empresa que se fundó hace 18 años con 21 personas con discapacidad intelectual en busca de esta verdadera inclusión, en busca de una inclusión social y en busca de una inclusión laboral, ¿okay? No realizamos ningún tipo de caridad, somos una empresa social con fines de lucro en donde buscamos y velamos por la rentabilidad de la empresa, ¿okay? Hacemos un proceso de reclutamiento como en cualquier otra empresa, en donde viene, asiste un candidato, ¿okay? Con o sin discapacidad, en donde esa persona trae un currículum vitae o una solicitud de empleo y viene por una oportunidad laboral. Pasa por un filtro de reclutamiento, ¿okay? Y una vez que pasa por ese filtro, pasa una evaluación médica. Si esa persona cumple con todos sus chequeos y todo está en orden a nivel médico, pasa a una prueba técnica en el área, ¿okay? Ya vamos a ver las diferentes áreas, pero en cualquiera de las áreas pasa una prueba técnica. En caso de que esta persona cumpla con las capacidades y aptitudes que se requieren en el área, se contrata, ¿okay? En el caso únicamente de las personas con discapacidad, que por lo general no han asistido a ningún empleo o alguna educación, se les brinda una capacitación, se les contrata, y tienen un periodo de capacitación de 3 meses y luego pasan al área laboral, ¿okay?
Éramos 22 empleados, ahorita somos 550 y el 90% tiene algún tipo de discapacidad. Generamos espacios y ofrecemos capacitación, ¿ok? Nosotros adaptamos lo que es el puesto a la persona y no al revés. Si, por ejemplo, una persona en el área de textil le falta la pierna izquierda y allí está el pedal de la máquina de coser, nosotros lo que hacemos es una adaptación de este pedal a su pierna derecha para que él pueda coser. En cambio, en una empresa que sería excluyente, por tener una sola pierna, quizás no lo dejarían entrar. Esto es lo que nos mueve, el Ikigai. Es la unión de la pasión, la misión, profesión y vocación, ¿ok? La pasión, pues es la pasión es lo que amas, ¿ok? La profesión es en lo que eres bueno. La vocación es en donde lo que necesita el mundo, ¿ok? Y la unión de todas estas cuatro es la que hace el Ikigai. Para nosotros, el brindar oportunidades de empleo a personas con discapacidad y aún así ser rentables en un mercado tan competitivo es nuestro Ikigai. Las divisiones que nos componen son jardinería, limpieza. En el área de limpieza brindamos servicio de limpieza a empresas únicamente. Tenemos una cuadrilla que va a estas empresas de lunes a viernes con un horario fijo. Se capacita, se dan prestaciones sociales y se pagan por cine, ¿okay? En jardinería tenemos tanto para empresas como para hogares. En el área textil, que es el área que vamos a hablar el día de hoy, hacemos desde uniformes corporativos hasta proyectos especiales, como lo puede ser el Dr. Simi, pueden ser playeras, pueden ser bolsas, puede ser cualquier tipo de producto que requiera de confección, sublimado o bordado. El área de automoción, hacemos lo que son los arneses de faros delanteros y traseros de los coches. Trabajamos más de 35 partes, es decir, que pueden ser desde un Audi, un Ferrari, un Volkswagen, etc. El 30%, el 100% de esta producción se exporta directamente a España y ellos son quienes los distribuyen. Y el servicio de consultoría es únicamente para empresas que quieran empezar a ser incluyentes, tanto en sus procesos como en las adaptaciones que necesitan para brindar oportunidades de empleo a personas con discapacidad. ¿Qué nos mueve? Pues nos mueve nuestra gente, nuestros clientes, que son el fuerte, nuestras creencias, nuestros compromisos, los retos y sobre todo México. Nuestra misión es pues lograr la satisfacción de todos nuestros clientes, ser una empresa donde nuestra mayor fortaleza sean quienes la integramos y trabajamos en equipo por la rentabilidad de todas nuestras áreas de negocio y estamos en un permanente compromiso con nuestros valores y nuestra razón de ser. Nuestra visión, pues, es ser una empresa ejemplo del mundo, líder en la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Aquí es importante el tema de la inclusión en todos los ámbitos, porque en Cinia se ven cosas muy lindas como, además de trabajar, se crean vínculos muy afectivos entre amigos, entre parejas, ¿ok? Nos ha tocado asistir a bodas, a bautizos, entonces es muy lindo ver este tipo de integración, tanto a nivel social como laboral. Nuestros valores son la honestidad, el respeto, la disciplina, la transparencia y la corresponsabilidad. Algunos de nuestros clientes, como ya se mencionaron, son farmacias similares, Cristos Mugersa, La Morena, La Cruz Roja, Decathlon, Chicolastic, San Andrés Cholula, Telecom, San Marcos, entre otros. El 30% de la producción de textil se exporta a países como Estados Unidos, Canadá, España, Chile y Noruega. Estas son algunas de nuestras alianzas estratégicas. Cinia surge de una empresa española llamada Gureac. Gureac se encuentra en San Sebastián, España, y actualmente tienen 5.000 personas con discapacidad trabajando en su empresa. Y tienen 45 años en el mercado. Soltra es una empresa igualmente española. Se encuentran en León, España, y tienen actualmente 330 personas con discapacidad trabajando. Algunas de nuestras certificaciones, tenemos la ISO 9001, que nos certifica en temas de calidad,
tenemos la ISO 14001, que nos certifica en temas medioambientales, y tenemos la IATF, que nos permite pues, realizar todo el tema de exportación y de trabajos en el sector automotriz. También contamos, como comentaban, con el distintivo Empresa Incluyente, Great Place to Work, y ESMETA, que es una certificación que nos avala para trabajar con clientes en Estados Unidos y que avala que nosotros no trabajamos con trabajo infantil, forzoso, y cumplimos con todas las políticas de seguridad y higiene. Si enciendes una luz para alguien más, también se iluminará tu camino. Había un videito que no sé si me lo pueden colocar. CINIA, empresa incluyente y pionera en México y América Latina, nace en febrero de 2005. Gracias a nuestros fundadores, 23 jóvenes se convirtieron en los precursores de un proyecto de integración sociolaboral que ha evolucionado a una comunidad de casi 400 colaboradores con discapacidades sensoriales, intelectuales y o motrices. CINIA no solo genera empleo, brinda atención especial al desarrollo integral del personal, detecta sus habilidades y se preocupa por desarrollarlas, contando para ello con instructores técnicos profesionales en cada una de las divisiones que la componen. Misión: lograr la satisfacción de nuestros clientes y su orgullo por lo que hacemos. Ser una empresa donde nuestra mayor fortaleza seamos quienes la integramos, trabajando en equipo por la rentabilidad en todas nuestras áreas de negocio y el permanente compromiso con nuestros valores y razón de ser. Propósito: ser una empresa ejemplo del mundo, líder en la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Son 6 divisiones las que componen a CINIA. CINIA Limpieza. Entendemos la limpieza como parte integral del individuo y las instituciones. Contamos con personal en permanente capacitación. CINIA Jardinería. Nuestro corazón es verde. Somos profesionales de la jardinería, enamorados de nuestro trabajo. CINIA Textil, infraestructura y tecnología, con procesos integrados de diseño, corte, confección, bordado, sublimado y estampado, nos permiten ofrecer uniformes y prendas de vestir con la más alta calidad, tiempos de entrega adecuados y costos competitivos. CINIA Gastronomía. Preparamos una gran variedad de alimentos bajo las más estrictas normas de higiene, técnicas de preparación e insumos de la más alta calidad. CINIA Artesanías. Creemos en productos que provocan sonrisas, que elevan sueños, en productos con un pedacito de alma. CINIA Consultores. Compartimos la experiencia cultivada a lo largo de los años, particularmente en 2 áreas, el diseño corporativo y la inclusión sociolaboral. La Trastienda abre sus puertas al público poblano como un lugar de encuentro con los distintos productos que se elaboran en las divisiones fabriles de CINIA. En CINIA integramos a la vida laboral y productiva a personas con discapacidad, lo que agradecemos con nuestra pasión y compromiso por lo que hacemos. Con trabajo y compromiso a honro nuestros fundadores. Siento a CINIA como mía y así la cuido. Yo disfruto mi trabajo día a día. En mi hacer reflejo mi ser, bien hecho es mejor que bien dicho. Realizo mi trabajo como si fuera para la persona que más quiero. Soy honesto y humilde en cada oportunidad, en los aciertos y en los errores. Sé que trabajo transforma positivamente nuestras vidas. Soy generosa, enseñando y aprendiendo. Creo en la capacidad de las personas y en el valor de la diferencia. Desarrollando mi persona y competencias, supero toda barrera. Soy parte importante de todo.
Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y cabe progresar cuando se piensa en grande. Gracias. Únicamente para aclarar, este video es una versión antigua de nuestro video institucional, sin embargo está todo vigente, excepto que tenemos una división de gastronomía, está temporalmente cerrada y la de artesanía se unió con textil. Únicamente para que lo sepan, la trastienda se encuentra a un costado del Home Depot de Angelópolis y bueno, pues en Cinia podemos dar recorridos y visitas únicamente a empresas y a instituciones o educativas, ¿ok? Bueno, los voy a dejar con Gio para que les hable un poquito más del área textil y de cómo se compone esta división. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a platicar un poco del proceso que llevamos en la parte textil, en diseño. Bueno, les platico. El proceso de diseño es muy simple. Primeramente, se divide en cuatro partes, ¿sí? Se divide, primero vamos a analizar nuestro producto. Ese es un análisis muy corto porque nuestro cliente nos especifica los materiales, nos especifica el tallaje y algunas especificaciones extras como si necesita algún procedimiento de sublimado, de bordado, de estampado. Una vez que tenemos como nuestras especificaciones listas, el área de diseño procedemos a realizar todo el patronaje, a realizar la digitalización y también hacemos otro análisis interno acerca de qué maquinaria necesitamos, qué materiales vamos a ocupar, cuántas personas necesitamos. Okay, una vez teniendo esto, realizamos al mismo tiempo un formato donde ponemos esas especificaciones para que en producción la puedan elaborar en masa. También tenemos un análisis que es muy interno y muy, para mí es muy importante porque es lo que le da alma a nuestros productos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos dedicamos también a investigar un poco acerca del producto y le damos una razón a ese producto, como por ejemplo, tenemos algunas prendas que se hacen para un cliente que son personas que usan diálisis y entonces nos piden como ciertas especificaciones. Hay otros muñecos que llevamos y que sirven para hacer fisioterapia a mamás primerizas con alguna discapacidad. También tenemos los productos que ya seguramente han escuchado, como los cinis personalizados hacia algún artista. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a investigar un poco más acerca de qué es lo que necesita el cliente y cuál es su funcionalidad para que entonces podamos darle un poco más de alma al producto. Ya que tenemos todo esto, nos procedemos a hacer el prototipo. Una vez que tenemos el prototipo listo, entonces lo validamos con la parte de gerencia y con el equipo de textil completo para que entonces lo mandemos al cliente. Una vez que lo regresa al cliente, nos da algún feedback como si hay algunos cambios, si se necesita otro tamaño, otro color, algún otro material. Ajustamos los cambios y entonces queda como súper aprobado. Ya que lo tenemos aprobado, pasamos al área de producción, que es ahí donde tenemos como un reto muy importante para la empresa, porque cuando nosotros estamos diseñando algo, no solamente debemos pensar en la funcionalidad, en las especificaciones, sino también tenemos que incluir el cómo van a realizar los productos en producción las personas que tienen discapacidad. Y tenemos que pensar en cómo lo vamos a realizar, así sea una discapacidad motriz, una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. Tenemos que pensar muy bien cuáles son los procesos para poderlos adaptar. Tenemos ciertas adaptaciones en máquinas, como menciona Samantha, con personas que tienen discapacidad motriz. En ese caso, pues se hacen adaptaciones a máquinas.
Ya que lo vamos a bajar a producción, el supervisor de producción tiene la tarea de conocer a su personal, ¿sí? Este personal puede ser con discapacidad o sin discapacidad, pero las personas las tiene que conocer para saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades y cómo vamos a adaptarlo para que pueda hacer una producción bastante efectiva, eficiente, y entonces podamos entregar un gran resultado. En CINEA como tal no tenemos esta parte de que por tener, o sea, es muy inclusiva, entonces la parte de discapacidad tiene una curva de aprendizaje quizá un poco más larga a una persona regular, pero no ponemos límites, realmente nos adaptamos y buscamos que día a día sus debilidades las puedan ir superando para que logren también aprender más cosas. Hoy en día hay muchísimas personas en costura, manuales, que tienen discapacidad y han llegado a superar incluso hasta la meta. Entonces, para nosotros no es una limitante. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Bien, pues agradecemos la participación de nuestras compañeras de CINEA. Les pido por favor que les brindemos un fuerte aplauso. Vamos a ver, aquí tenemos, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. Ya me hicieron llegar varias, bueno, de manera muy, vamos a pasar, estar pasando primero el micrófono para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Entonces, si nos pueden levantar la mano, por favor. Ok, allá tenemos a un estudiante. ¿Nos apoyan por ahí con el micrófono? ¿Listo? Ok, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el sueldo que se les paga a las personas de su empresa? Ok, como tal, es una pregunta muy amplia, ok, porque nos basamos desde el salario mínimo en adelante y todo va en función al nivel operativo que tengan. Como tal, ninguna de las dos somos de recursos humanos, sin embargo, si trajéramos a una persona de recursos humanos, te explicaría un poco más amplio todo lo que implica el tema del salario. Sin embargo, va desde el base, que es el salario mínimo, tenemos también destajo y cumplimos con todas las prestaciones de ley. Uh-huh. No sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, ¿se les paga lo mismo que a un trabajador normal a las personas discapacitadas? Sí, personas con discapacidad y personas regulares o convencionales. Y sí, se le puede pagar exactamente igual. El sueldo va en función a su nivel operativo, no en cuestión de capacidad. Gracias. Muchas gracias. Por acá tenemos otra mano levantada. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Anet, también soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y mi pregunta es principalmente ¿qué tanto apoyó a CINEA el hecho de que, bueno, todo el mundo los conocemos por los doctores CINI y por lo que sucedió con la cantante Adele? ¿Qué tanto ayudó a la empresa esta viralización del producto? Excelente pregunta. La verdad es que bastante. Fue un boom que nosotros no nos esperábamos. Tenemos 18 años con la empresa, siendo una empresa inclusiva, y no fue sino hasta hace 2 años que empezamos a estar en la boca de más personas. De hecho, creo que capaz la mayoría de esta sala pasa muy frecuentemente por la vía Cristalletel y no se habían fijado que a mano derecha está CINEA. Entonces ya por ahí nos dio bastante visibilidad y es muy positivo, porque nos permite crear muchas más oportunidades de empleo.
Nosotros empezamos, no me lo preguntaste, pero empezamos haciendo 100 cines al año, 100 cines, y ahorita estamos alrededor de 50.000 a la semana, aproximadamente. Entonces, es un crecimiento bastante grande. Hoy somos 550 colaboradores. Como les repetía, el 90% tiene algún tipo de discapacidad, y creo que no les mencioné que la única discapacidad que nosotros no aceptamos es la flojera, ¿ok? El resto sí está permitido en cine. ¿Alguna otra pregunta? Sí, soy yo. Soy Eliseo Sebastián Franco Méndez y soy de la carrera de la pedagogía. Mi pregunta es, ¿cuáles son las personas que más ayudan en su empresa? Pregunta complicada, porque todos ayudan. Al final es una empresa productiva en donde tenemos diferentes divisiones, y en todas las divisiones, si esto responde a tu pregunta, hay personas con discapacidad y sin discapacidad, pero al tener el 90% con alguna discapacidad es la mayor parte de nuestra empresa. Entonces, tanto a nivel administrativo como en cada una de las divisiones hay personas con discapacidad, y el valor de cada una es invaluable. Todas hacen su trabajo, tienen objetivos, tienen metas de cumplimiento, tienen, lo puede decir Gio, confirmando las cantidades diarias que tienen que hacer de ciertas prendas, y cumplimos con una evaluación de calidad y una evaluación de desempeño de cada uno de los trabajadores, tengan o no tengan discapacidad. Aquí todos se manejan o se miden por la misma vara, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por acá? Sí, okay, buenos días. Mi nombre es Lisette, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y mi pregunta va un poco más personal y puede ser dirigida para ambas. Para ustedes, ¿qué representa el trabajar en esta empresa que sin duda ha cambiado miles de vidas a lo largo de 18 años desde que se fundó? Bueno, para mí representa muchísimo. La verdad es una empresa que me ha visto crecer. Yo he pasado por varias áreas en textil, he estado de supervisor de producción también, y es muy padre, la verdad, llegar a conocer a todas las personas y llegar a ver lo que puede lograr una persona con discapacidad, porque no les miento, yo la verdad no lo había visto, lo compruebo, y la verdad es impresionante las ganas que tienen de trabajar, lo que logran, y es muy bonito. O sea, es una empresa muy familiar, por decirlo así, es muy amena, muy, muy positiva, muy linda, donde todos se saludan, todos nos conocemos y todos somos parte de CINIA. Entonces, para mí representa muchísimo cariño, estoy en una parte como importante, estoy haciendo algo, y creo que es muy padre cómo trabajar. Es una pregunta también complicada. Para mí CINIA es la mayor parte de mi vida, y yo empecé como practicante en CINIA y hoy en día soy gerente de marketing y comunicaciones. Y el crecimiento de la empresa desde el día que llegué hasta ahorita ha sido increíble. Y como dice Gio, el verlos superarse, el verlos crecer tanto laboral como personalmente, el hecho de que puedan relacionarse de verdad, el tener hijos, tener familia, amigos dentro de la empresa, es muy valioso, porque al final es un sector el que está muy olvidado y que está muy segregado en la sociedad. Y la oportunidad que ellos tienen de poder vincularse con más personas que se sienten igual que ellos es impresionante. Y también por lo menos en lo particular, me hace siempre cuestionarme si en realidad estoy mal, si en realidad hay cosas que me entristecen o en verdad cosas que me estresan, viéndolos a ellos como, a pesar de tener una discapacidad, a pesar de tener tantas adversidades en su vida, lo logran y lo hacen de igual forma o mejor. Entonces, para mí CINIA es top. Muchas gracias. Tenemos por aquí también un par de preguntas que nos hicieron llegar algunos de nuestros estudiantes. Me voy a permitir leer algunas. La primera dice, ¿cuáles son los filtros para que una persona pueda formar parte de CINIA? Eso nos los comparte Irene, Sofía, Victoria y Emily, de Arquitectura.
Buenísimo. Hay tres filtros. El primero es el de reclutamiento. Una reclutadora, bueno, tenemos 5 reclutadoras actualmente, hacen un proceso de reclutamiento y selección, hacen una entrevista, muchas veces aplican psicometría. Y luego de pasar este primer filtro, pasan a una entrevista, a una evaluación médica, ¿ok? Y deben cumplir con todos sus controles. Por ejemplo, si una persona sufre de convulsiones, esta persona tiene que tener mínimo 2 años un control exhaustivo para poder ingresar a CINE. El hecho de que tengan discapacidad, y eso es algo que tampoco mencioné, no quiere decir que CINE los va a contratar, ¿ok? Tienen que pasar por todo el proceso de reclutamiento y no son angelitos, no hay una distinción por tener discapacidad. Tienen que cumplir con un horario, con un reglamento, 3 faltas implica una baja, independientemente de si tiene o no discapacidad. Que brindamos apoyo, sí, que brindamos oportunidades y también, por ejemplo, si la persona tiene que asistir a una evaluación médica, se le dan los permisos necesarios. Sin embargo, faltas injustificadas no se permiten en CINIA, es un trabajo convencional, ¿ok? Y el tercer filtro es ya el área técnica, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de que la persona quiera ir al área textil, se le hace una prueba en máquina. Si la persona nunca ha trabajado o nunca ha usado una máquina, pero se le ve que tiene si tiene estas habilidades en la máquina, puede pasar a una etapa de capacitación que, como les comentaba, puede ser de 3 meses. E incluso tenemos un caso, el caso de Patty, que Patty tiene discapacidad intelectual, tiene discapacidad visual total y es nuestra primera aprendiz costura que después de 1 año de capacitación, ahorita está en el área de productos o muñecos especiales, cosiendo en máquina. Entonces, si ustedes pensaban que una persona con discapacidad total visual, o sea, que no puede ver lo que está cosiendo, no puede coser, pues esto es un ejemplo de que sí se puede. Entonces, son esos 3 filtros y, como les decía, también contratamos, además de personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, que puede ser adultos mayores, que ya no los emplean en otras empresas, pueden ser personas, por ejemplo, con VIH-Sida, ¿ok? Entonces, esos son como los 3 filtros. Perfecto, muchas gracias. Por allá me parece que del otro lado tenemos también una pregunta. Buenos días, mi nombre es Alan, de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y mi pregunta va, ¿qué retos ha enfrentado la empresa desde su apertura? Un montón de retos. Principalmente, la pandemia fue muy complicada para nosotros y fuimos de las virtuosas en no cerrar. Estuvimos los administrativos trabajando desde casa, pero al nuestra población ser 90% de personas con discapacidad son más vulnerables a lo que fue el COVID o a lo que es el COVID. Y fue bastante complicado porque no podíamos abrir la planta. Sin embargo, gracias a uno de nuestros clientes en Estados Unidos, pudimos seguir laborando los 2 años completos y seguir con las puertas abiertas en CINIA. Nunca despedimos a nadie, a todos se les pagó todo su salario. Y estaban desde casa resguardados, y ese creo que fue el mayor reto, bueno, tanto para CINIA como a nivel mundial, de los mayores retos que hemos presentado. Y bueno, día con día, el poder pues incluir a personas con discapacidad. La curva de aprendizaje, como lo comentaba Gio, es de 3 meses para una persona con discapacidad. Entonces, CINIA tiene que comerse esos 3 meses, ¿ok? Para que sea rentable y porque apostamos a las personas con discapacidad. El reto más grande creo que es enfrentarnos a una sociedad y a muchas veces a las familias que no permiten que sus hijos que tienen discapacidad puedan valerse por sí solos. Y CINIA es un ejemplo de que sí lo pueden hacer. Muchos de ellos se suben a un camión, pasan por tres, cuatro camiones a llegar a CINIA y lo hacen. Y tienen discapacidad intelectual, tienen discapacidad visual, tienen discapacidad motriz, incluso... nos han comentado muchas veces que los autobuses no se paran o no se detienen si ven que tienen discapacidad porque no pagan el autobús, o sea, porque ellos están exonerados. Entonces, es otra barrera a la que nos enfrentamos a la hora de contratar personas con discapacidad.
Entonces, bueno, sería eso, las barreras sociales y muchas veces también las familias. Vamos a continuar con algunas otras preguntas porque tenemos varias todavía. Otra que nos comparten también los compañeros, bueno, los estudiantes del área de arquitectura, es si hay personas neurodivergentes en la parte creativa. ¿Qué son personas neurodivergentes? Si nos pueden, por favor, compartir los compañeros que hicieron la pregunta. Disculpen nuestra ignorancia. ¿Por dónde están? ¿No? Bueno, hola, soy Mariana Ballesteroso, soy de producción y animación. Una persona neurodivergente es una persona que tiene algún trastorno psicológico como autismo, déficit de atención, trastorno divergente de la personalidad. Ok, perfecto. Tenemos dos personas con autismo. En la parte de diseño no, pero está en la parte de costura, es costurero. Y la otra persona con autismo también está en el área de costura, pero a nivel creativo como tal o de diseño no se encuentra, sino es un operario de máquina. Y sí, no, solo eso, nada más, dos. Y recientemente vamos a empezar a brindar oportunidades de empleo para personas con alguna enfermedad mental. Y también vamos a abrir un call center de personas con discapacidad visual. Va a ser uno de los call centers con 100% de personas con discapacidad visual atendiendo a ciertos clientes. Pero es un proyecto que está a futuro y en puerta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra por acá, dice... Muy buen trabajo. Nosotros como alumnos, ¿cómo podemos apoyarlos? Buena pregunta también. Yo creo que con la difusión, el hecho de que estemos aquí presentes con, no sé, más de 1,000 personas, no sé cuántos hay en esta sala, el hecho de que todos ustedes puedan correr la voz de quién es INEA, de qué hacemos, de cuál es nuestro propósito, de que compren los productos en Trastienda, todo eso nos da mucha más visibilidad y nos da mucha más oportunidad de seguir brindando oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Vuelvo y repito, somos 550 y nuestra meta ahorita es llegar al cierre de año, que ya nos queda muy poco, a ser 700. Entonces, si conocen a una persona con discapacidad, manden la línea. Si conocen a una persona que quiere hacer sus uniformes, manden la línea. Si conocen a una persona o alguien, su papá, su tío, tiene una empresa y quiere una limpieza, mándenlo a línea. Mientras más personas nos conozcan, va a ser mucho más fácil para nosotros, o más bien va a ser un reto más grande el poder cumplir con todas estas exigencias de crecimiento. Y creo que una de las preguntas que también aquí nos compartieron varias veces y que va en relación es si reciben practicantes de alguna de las áreas que tenemos aquí presentes. Todo el tiempo recibimos practicantes, tanto en el área de diseño textil, como en el área de marketing y comunicaciones, como en el área de soporte técnico, en el área de automoción. En todas las áreas necesitamos pues de apoyo fresco, como ustedes, de ideas totalmente renovadas, de personas que quieran dejar su huella en una empresa como Cinia, que tiene bastante que dar. Bien, muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas. Bueno, ok, tenemos una creo que de este lado, entonces bien, si podemos empezar y ahorita continuamos con los que están aquí al centro. Bueno, soy otra vez, Mariana. Bueno, esta es una pregunta más personal porque, bueno, yo tengo una hermana con autismo, es un autismo profundo, pero sabe seguir instrucciones. ¿Qué tanta conciencia deberían tener las personas con discapacidad para que puedan ser aceptadas? Bueno, en sí me respondieron un poco con los filtros, pero en sí, ¿cuánta libertad les dan para que sean como más independientes o cómo sería luego? No sé si entiendo muy bien tu pregunta, pero cualquier persona con discapacidad puede asistir a una entrevista en CINEA. Si tu hermano, si no me mal recuerdo, tiene autismo, puede asistir con alguna persona que lo acompañe en la entrevista. La mayoría de las veces en las entrevistas, si la persona con discapacidad puede desenvolverse sola,
puede hacerlo sola, y de hecho es lo que buscamos, ¿no? El que esta persona pueda desenvolverse en su entrevista. Sin embargo, si necesita alguna persona de apoyo, pues puede estar perfectamente en la entrevista, pero eso lo va a determinar la persona de reclutamiento. Pero les digo, tenemos vacantes 24/7, estamos haciendo campañas masivas, tanto en radio, periódico, Facebook, Instagram, para que más personas con discapacidad lleguen. Prácticamente ya no estamos contratando personas sin discapacidad. Ahorita nuestro foco es llegar a la mayor cantidad de personas con discapacidad posible que quieran trabajar en la empresa. Y un poco también respondiendo a tu pregunta, tenemos varios tipos de operarios. Puede ser un operario manual, que no necesariamente tenga que tener la habilidad de la máquina, es decir, puede rellenar, puede, no sé, por ejemplo, deshebrar, puede empaquetar. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Cinia. También tenemos el área de limpieza. Recordemos que tenemos varias áreas y no descartamos a la primera. O sea, somos una empresa que necesita de más personas, de más manos que ayuden. Entonces, para nosotros es importante el poder aprovechar que esa persona llegó y ver dónde se puede reubicar según nuestras necesidades, siempre y cuando, obviamente, pase los tres filtros. Muchísimas gracias. No, a ti. Ahora sí, a nuestros compañeros de aquí, al frente, por favor. Hola, soy Fernando, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y me gustaría saber de dónde inició esta iniciativa de que fueran incluyentes. Ok. Inició con la empresa Gurea. La empresa Gurea, que es una empresa española que tiene 45 años en el mercado y están en San Sebastián, España. Ellos, como les comentaba, tienen 5.000 personas con discapacidad trabajando, es decir, ya casi no queda nadie en San Sebastián con discapacidad que esté desempleada. Y ellos empezaron con este modelo. Este modelo empezó por un grupo de mamás que tenían a sus hijos con discapacidad intelectual en un colegio, y al salir ya de ese colegio dijeron como, ok, ¿qué vamos a hacer para tenerlos más entretenidos o que, no sé, algo que no estén todo el tiempo en casa? Y pues se unieron y empezaron a darles actividades como más operativas, hacer, no sé, algunas manitas para vender, algunas galletas, etcétera, y empezaron como en ese proceso de darles trabajo o darles algunas actividades que hacer para que no se aburrieran en casa. Y hoy en día son 5.000 personas con discapacidad. Si pueden, búsquenlo, se llaman Gureac. Igual en nuestra página de Cinia vienen la página de Gureac y de Soltra, que son pues los dos modelos en los que nos basamos. Uno 45 años, Soltra tiene 20 años y nosotros tenemos 18, somos los más chiquitos del grupo. Tenemos también algunas preguntas que se repiten, entonces me voy a permitir hacerla, y es: ¿en qué áreas laborales plantean ampliar la empresa en un futuro? Mira, justamente ahorita si van a Cinia es un desastre de construcción, porque estamos ampliando lo que es la parte administrativa, estamos ampliando lo que es la parte textil. Si tuvieran el placer de visitarnos, pudieran ver que en el área de automoción, esa área va a ser también el área textil, entonces estamos hablando de varios metros adicionales que vamos a tener allí, y estamos construyendo otra planta que, si Dios mediante, la tenemos lista para febrero del año que viene, y va a ser donde se va a colocar la planta de automoción. Automoción también es una división que está creciendo bastante. Al exportar este tipo de producción a España, estamos teniendo muchas auditorías internas por parte de clientes, como lo es Vestas y algunas otras empresas automotrices que nos hacen auditorías para poder brindar este servicio. Estamos haciendo tanto los arneses de faros delanteros y traseros, es decir, que la luz de tu coche encienda, como limpia parabrisas y estéreos. ¿Okay? Todo esto igual hecho por personas con discapacidad. ¿Okay? Por ahí al centro tenemos otra pregunta. Mi nombre es Paulina y soy de Medios de la Comunicación, y mi pregunta es: ¿cuál ha sido el mayor logro que han tenido en tu empresa? Otra pregunta complicada, porque hay muchos logros. El hecho de poder tener una empresa donde el 90% de los integrantes tenga discapacidad, y que hayamos logrado tener por tercer año consecutivo una ISO 9001, una ISO 14001, recientemente una SMETA y una IATF, es un logro bastante grande.
porque si ya para una empresa con colaboradores regulares es complicado y algunos ni siquiera la tienen o ni siquiera se han enfocado por esa mejora continua, CINIA, al tener todo este panorama, es un reto mayor, ¿no? Y al final es un logro que da un buen sabor de boca, y el hecho de toda esta viralización que hemos tenido ha representado también el tener que hacer un crecimiento mayor, y eso es un gran logro, el que ya estemos en la mente de más personas. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se integraría el área de arquitectura en este proyecto? Siguiente pregunta. Ok, no hay trabajo para los arquitectos entonces. Sí, ahorita por ejemplo, yo creo que sería en la nueva planta, 100%, porque hoy evidentemente estamos trabajando con un grupo de arquitectos para hacer toda esta expansión actualmente. Como tal, no es algo que lleva CINIA, sino es un externo al que contratamos para poder llevar a cabo toda esta remodelación que se está haciendo en CINIA. Pero si lo hablan al punto de las prácticas como tal, sería como en este proceso de crecimiento o algunas propuestas arquitectónicas que tengamos que hacer para seguir mejorando. E igual temas de adaptación. CINIA es 100% adaptada, al final contamos con rampas, contamos con toda la accesibilidad para que personas tanto en silla de ruedas como andaderas o bastón, etcétera, puedan transitar libremente. Tenemos dos preguntas del área de diseño de modas. Una de ellas dice, al diseñar algún producto, ¿también se visibilizan las discapacidades a través de estos? Yo creo que depende del producto. O sea, nosotros al final, la mayoría de los productos que hacemos son 100% personalizados para los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si viene la farmacia similar y me pide un Dr. Simi con un aparato coclear, yo le hago ese Dr. Simi con un aparato coclear. Sin embargo, si me lo pide convencional, yo lo tengo que hacer convencional. Como tal, también buscamos proyectos como, por ejemplo, nuestro cliente en Canadá, que hacemos ropa íntima para dama y caballero de pacientes ostomizados, como bien decía Gio, necesitan hacer un drenaje, y la mayoría de nosotros no ha visto ninguna panty o ningún boxer que venga con una bolsa o que venga con orificios para colocar un tubo, y este tipo de prendas las hacemos nosotros, pero no las hacemos para venderlas como CINIA, sino las hacemos porque un cliente en Canadá nos está solicitando este producto en específico con esas necesidades en específico. Entonces, como tal, más bien nosotros buscamos que nuestros procesos sean adaptados, pero los productos que hacemos para nuestros clientes ya son específicamente de clientes. Siempre les recomendamos que sean más bien con productos o materiales que sean ecológicos, sin embargo, ya como el tema de la funcionalidad o adaptabilidad ya es tema de cada cliente. Ok, y con esto vamos a cerrar nuestra ronda de preguntas, y justamente está relacionada con esta última parte que nos comentan, y es, si realizan uniformes para alguna empresa, ¿ustedes realizan los patrones o estos se los brindan? También depende mucho de qué cliente sea. Por lo general, lo realizamos adentro, hacemos un proceso de digitalización, usamos actualmente el sistema Alecra, entonces los hacemos dentro para que también al momento de producir en masa se puedan cortar pues muchísimas piezas. Entonces, hay clientes también que tienen como especificaciones muy precisas, que entonces sí nos comparten los patrones, pero generalmente los hacemos nosotros. Pues les pido por favor que brindemos un aplauso. Con esto vamos a cerrar nuestra ronda de preguntas. Y a nombre de la Universidad del Valle de Puebla, queremos hacer entrega de un par de reconocimientos por haber impartido la conferencia CINIA, empresa incluyente única en América Latina, en marco del Congreso Interdisciplinario de Artes y Humanidades, Trazando Horizontes Emergentes. Vamos a hacer entrega de esos reconocimientos
por parte de nuestros alumnos de diseño de modas. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos por habernos escuchado y por tantas preguntas. Gracias. Las despedimos, por favor, con otro fuerte aplauso. Para continuar con las actividades del día de hoy, vamos a tener un break. Les pedimos, por favor, a todos que vamos a ir desalojando de manera ordenada el espacio y que a las 12 puedan empezar a ubicarse en el espacio donde será su siguiente conferencia o taller. Les pedimos estar atentos, por favor. En las pantallas están los espacios, los lugares y las carreras en las cuales se van a ubicar las siguientes conferencias y actividades. Les indicamos también que nuestros compañeros de Nunu Puebla se van a encontrar en la parte de afuera. Les pedimos, por favor, que puedan apoyar con el boteo para esta fundación.